Uno, dos. En vivo. Y ahora tengo este programa. Música, entretenimiento, entrevistas, invitados especiales y a ti como el protagonista. Ah, mira, ya hasta me cambió la voz. En la primera 1520 AM. Las noticias más relevantes del momento y sin tanta paja. Ahora puedo verlo todo. Alguien que escucha tus denuncias ciudadanas y tu opinión. Uy, qué rico chismecito. Valiente, profesional, pero sobre todo divertido. Andamos bien radiactivos. Es alto, bronceado y guapo. Ok, no voy a leer esto. No, espera. Diviértanse. Comenzamos. Así es. ¿Cómo están? ¿Cómo está mi gente bonita? Comenzamos aquí en Radiactivos con su amigo el Guasafraca. Toda esta hora de lunes a viernes, ya saben, de 2 a 3 de la tarde, trayéndoles toda la información para poder fingir ser más cultos durante toda la semana. Fíjense que traemos chismecito nacional, internacional, local y estatal. Hay de todo para hablar. Ustedes siempre se portan mal, hacen noticia y yo aquí estoy para decírselas, para que podamos fingir ser más cultos este fin de semana, porque al fin es viernes, por fin. Ahora ya tocan las banqueteras, ya toca salir y perderte hasta el domingo y preguntarte por qué lo volviste a hacer. Y jurar que jamás vas a volver a hacerlo, pero tú sabes que estás mintiendo porque sí lo vas a volver a hacer. Así que feliz viernes a todos, está quemando el mundo, estamos a 43 grados centígrados, una máxima de 44 se espera, pero yo ya lo siento como si estuviéramos a 50. Tuve la mala idea de ponerme esta camiseta que no es cuello V, yo siempre, si me ven en la calle, siempre me van a ver con una cuello V. Hoy me puse una de cuello circular y no, hombre, no estoy que no aguanto, llegando a la casa me la voy a quitar y a mojarme con la manguera. A ver qué hago, pero no, hombre, con ganas de andar ahorita sin camiseta así por el mundo. Pero bueno, así que no le hagan confianza, váyanse por la sombrita y prendes el aire acondicionado, prendes el abanico en el número 5 porque no va a aguantar este calorón que está haciendo. 43 grados centígrados, una máxima de 44 el día de hoy. Vamos a iniciar con el chismecito nacional e internacional. Pero antes recuerde usted que nos está sintonizando a través de la radio por la frecuencia 1520 AM. Somos la primera 1520 AM. O si descargó la aplicación MyTuner Radio. Si usted descarga la aplicación MyTuner Radio desde su celular, nos puede localizar como la primera 1520 y no importa dónde esté, nos va a estar escuchando. Además, estamos también transmitiendo en vivo en redes sociales por si ustedes quieren comentar algo este viernes, este querido viernes, pues aquí los voy a estar leyendo porque ustedes son los protagonistas, mis chicos, mis radiactivos. Ahora sí, vamos con el chismecito nacional. Resulta una mala noticia, iniciamos fuerte la noticia, pero hay que hablar de esos temas, ¿no? Ignoraron la denuncia de una mujer llamada Luz Raquel Padilla y fue quemada viva por sus vecinos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, empezamos bastante fuertes, pero pues hay que hablar, ¿no? Esto es lo que ocurrió, vamos a hablar de esto. Luz Raquel Padilla era madre de un niño diagnosticado con autismo. Perdió la vida debido a las quemaduras que sufrió en el 90% de su cuerpo. Luz Raquel Padilla, quien perdió la vida en Zapopan, Jalisco, luego de que un hombre la rociara con alcohol y le prendiera fuego. Había amenazas que habían rayado en las escaleras diciendo: te voy a quemar viva. Ya estaban hartos los vecinos del ruido que hacía su niño diagnosticado con autismo, y en lugar de ser alguien pues tolerante, en lugar de intentar dialogar, llegar a algún acuerdo, comenzaron a amenazarla. Ella denunció estas amenazas, no le hicieron caso y al final cumplieron las amenazas y la quemaron viva por tener un niño autista, fíjese usted. Luz Raquel Padilla fue agredida el sábado 16 de julio a unas cuadras de su casa, en el parque ubicado en el cruce de Arco Táctico y Arco Constantino, en la colonia Arcos de Zapopan, allá en Guadalajara, Zapopan. En Jalisco, Zapopan, perdón. Formaba parte del colectivo Yo Cuido México, que dio a conocer que ella había denunciado un ataque previo, además de amenazas constantes por parte de uno de sus vecinos, que se quejaban por los ruidos que su hijo, diagnosticado con autismo, hacía cuando llegaban a presentar una crisis. De acuerdo con la información que se tiene, el ataque ocurrió alrededor de las 8 de la noche, y el relato de testigos sostiene que la mujer de 35 años fue agredida por 4 hombres y una mujer. 4 hombres y una mujer se juntaron para hacerle daño a esta mujer, porque era la mamá de un niño con autismo que hacía mucho ruido durante sus crisis. Fíjese usted lo mal informados que estamos, la poca tolerancia que tenemos ante las personas diagnosticadas con algún trastorno mental, que tanto así que la gente comenzó a quejarse, comenzó a amenazarla, comenzó a atacarla y al final cumplieron las amenazas y la quemaron viva cerca de su casa. Fíjese usted que
Los paramédicos que atendieron la emergencia reportaron que Padilla presentaba quemaduras en el 90% de su cuerpo y fue trasladada a la Cruz Verde Norte para que recibiera atención médica y posteriormente al Hospital Civil. Sin embargo, este martes 19 de julio, Luz Raquel perdió la vida a causa de las lesiones que sufrió. No aguantó las quemaduras. Había una denuncia previa por amenazas. Ya Padilla formaba parte del colectivo Yo Cuido México, que dio a conocer que ella había denunciado un ataque previo, además de amenazas constantes por parte de sus vecinos. Lo anterior en referencia a la denuncia que Luz Raquel hizo con un ataque con cloro industrial que le habían hecho. Según compartió a través de redes sociales, tuvo lesiones en el seno izquierdo luego que le rociaran con cloro industrial. O sea, no nada más había denunciado que tenía amenazas, que le habían pintarrajeado su casa con esas amenazas de te voy a quemar viva, que te vas a morir, te voy a quemar viva. No solo eso, sino que ya había sufrido un ataque antes y aún así las autoridades no prestaron atención. No le prestaron atención, no hicieron caso, no le dieron protección. Los responsables no fueron castigados y ahora aumentó el nivel hasta el grado que la quemaron viva. Lo rociaron con alcohol 4 hombres y una mujer y la quemaron viva. Fíjese qué horrible es ser mujer en México. Se tiene información de que también había solicitado la protección del programa Pulso de Vida, implementado por el gobierno de Jalisco para combatir la violencia de género. No obstante, las autoridades se lo negaron. No podemos decir que no sabían, que no estaban informados de lo que estaba sucediendo. Ella ya había acusado esto, había pedido un apoyo que era específicamente para combatir la violencia de género, y aún así el gobierno se lo negó. Por su parte, la Fiscalía General de Jalisco sostuvo que desde el pasado mes de mayo existe una carpeta de investigación por la denuncia que Padilla presentó ante las amenazas de un hombre que presuntamente sería su vecino y que contaba con medidas de protección. En el mismo sentido, señaló que ya se investiga los hechos que terminaron con su vida hasta el momento no hay personas detenidas por el crimen. Obviamente, pues le preguntaron esto a las mañaneras al presidente López Obrador. ¿Y qué cree usted que fue lo que dijo? ¿Qué cree usted que fue lo que dijo? Pues que esperaba. AMLO dijo que culpó al neoliberalismo del feminicidio de Luz Raquel en Jalisco. López Obrador concluyó que la política neoliberal elimina los valores, los cuales derivan en crímenes de esta índole. Así, tal cual, abandonando a las mujeres. El gobierno más feminista de México, señoras y señores. El gobierno más feminista en la historia de México, ¿verdad? El presidente diciendo, queman viva a una mujer. Primero le tiran cloro industrial. Lo acusa, no hace nada. Luego la queman viva. 4 hombres y una mujer le rocian alcohol, la prenden fuego porque tiene un hijo con autismo que durante sus crisis hacía mucho ruido. Y el presidente, nah, fue el neoliberalismo. Ese es el nivel que tenemos aquí en México. Para todos esos fanáticos que siguen endiosados con ese viejito tonto, pues ahí está. Es el neoliberalismo el que está matando mujeres, ¿eh? Ahí está. Por si usted es mujer, pues si tienes una mujer que te interesa, ese es el gobierno que tenemos. Se replica en el Estado, se replica en San Luis Río Colorado, ya saben los casos de agresión que tenemos en contra de nuestras mujeres. Eso es la transformación del país. Así que bienvenidos a la 4T. Vamos a una bonita canción y regresamos con mujeres atacadas y con un gobierno que no hace nada aquí en Redactivos con Guasapraca. Bueno, chavos, esto es Radioactivos con Guasapraca, me estoy muriendo de calor. Subió un montón, salió un ratito a limpiar el patio, tantito a darle una manita de gato. Que es mi rutina diaria, ¿no? Sí, estoy intentando levantarme cada vez más temprano. Pero sí es levantarme, limpiar un poquito la casa, el patio, y luego ya lo que tenga que hacer. Y todo eso, y en ese ratito, no, hombre, vieran cómo sudé. Ando pero empapado así, gacho. Te leí también por esta camiseta que me puse. Ah, estos Radioactivos con Guasapraca me veo un tantito oscuro, así que le voy a mover ahí para verlo un poquito más claro. Hola, hola, aquí sigo. Solo se fue la imagen, pero... Ay, güey, ahora me veo muy iluminado. A ver, ahí. ¿Qué dicen, chavos? ¿Cómo veo ahí? Un poquito menos y queda listo. Un poquito menos y queda listo. Ahí aguanta, yo creo que ahí quedó, ¿no? Ahí se ve bien. Así que saludos a todos los que están conectando. Recuerden darle like al video, compartirlo y todas esas cosas chilas que ustedes hacen. Vamos a ver sus... Acá están ustedes. Vamos a ver sus comentarios. A la cuñada Yajaira Sánchez, hola, hola. A Abraham Abrancito Uchija, hola, hola. A Esteban Wizard, también saludos desde Pascual Ortiz. ¿Dónde queda Pascual Ortiz? Vamos a leerlo, vamos a investigarlo, a ver. Google Maps. ¿O es una banda? ¿O qué es Pascual Ortiz?
Pascual Ortiz, a ver. Pascual Ortiz. ¿Qué onda? ¿Nada? Uy, no existes, carnal, no existes, no existe Pascual Ortiz. ¿Dónde queda? Pascual Ortiz. Ciudad, voy a poner. Ciudad. No, tú mira. No existe tu ciudad. Pascual Ortiz, ciudad. Nada. Wikipedia. Es un vato. Pues saludos hasta allá, hasta Pascual Ortiz, de todas formas. Atando Mesas Díaz, saludos desde el Bubis. Ah, qué a gusto, invita. Ya es viernes. Hay que hacer una promo, me voy a meter de mesero allá al Bubis. El mejor trabajo del mundo. Atender a un montón de borrachos con la madre acá, como hasta nacional, oliendo a miados acá, pero con chiches por todos lados. John Quesada, saludos, saludos a John Quesada que se reporta. A Carmen Reséndez, también saludos. A John Quesada, vámonos a pistear. Ya es viernes, ya se antoja. A Jesús Suárez, saludos, champ. Saludos a Jesús, al Chuyito. Mira, mi hermano también, lárgate, sácate. Sácate la familia que no está aquí. Se salga la familia. Regresamos. Eduardo Vasco Ochoa dice, épale, saludos, saludos. También Simón. Así es, qué bonita es canción, I Love You Baby, lo que estábamos escuchando. Regresamos aquí con el chismecito nacional e internacional. Pues ya ven, con esta mujer que lamentablemente perdió la vida porque pues había acusado, tiene a un niño con autismo, el cual hacía mucho ruido durante sus crisis. Y pues los vecinos se quejaban tanto que al final la terminaron odiando, le aventaron cloro industrial, ella denunció, no hicieron nada, al final la quemaron viva. Y el gobierno dice que es culpa de los neoliberales, así que no hay detenidos. ¿Cómo la ven? Ese es el México que tenemos, un México horrible para ser mujeres. Si el gobierno no las cuida, al menos vamos a cuidarlas nosotros. Pero no todo son malas noticias, no todo es malo. Fíjense, también estamos avanzando en equidad de género. ¿Qué es esto? Verán, avanza la agenda de género en el Congreso, la actual legislatura federal ha aprobado desde el pasado 1 de septiembre 15 decretos en esta materia. El periodo que va del 1 de septiembre de 2021 al 2022... aprobaron 77 decretos de reforma, adición, omisión de leyes, vaya, legislaron en favor de esas leyes de género. Entre los decretos aprobados en materia de igualdad e inclusión se encuentra la tasa de cero IVA a los productos de gestión menstrual, reforma para agilizar la emisión de la alerta de género, atención a la salud con perspectiva de género y planes de educación para la igualdad y contra las violencias. Además, que esto lo indica un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Es decir, están, no sé si ustedes sabían, pero van a eliminar el impuesto. Por eso, esta noticia es bastante... Yo me acuerdo que se mencionaba mucho antes que van a eliminar el impuesto a las toallas femeninas, tampones y todos esos productos de higiene básica para la mujer, ¿no? De que productos para la menstruación. Ya no van a tener IVA, por lo que van a ser más baratos y esto va a ayudar a que las mujeres puedan comprarlo. Porque pues sí, lo tienen que usar, pues, sí o sí. Así que es bueno que se esté reformando la ley en favor de la equidad de género. Las y los legisladores también avalaron reformas para que ninguna autoridad prohíba, niegue, limite o restrinja el acto de amamantar en espacios públicos y para que las hijas de ejidatarios sean consideradas dentro de la lista de personas sucesoras de los derechos sobre la parcela y de los demás bienes inherentes a sus padres. Yo aquí me pregunto, bueno, lo primero, vamos primero por partes, lo primero, ¿no? Que amamanten en espacios públicos. ¿Usted está a favor? Yo, claro que sí. No, pero no nada más como de un modo morboso. O sea, está bien porque sí he visto varios videos, ahí circulan en internet, usted búsquelos en YouTube, búsquelos en Facebook, donde las personas van y pues no diría que atacan, pero sí agreden a las mujeres que están amamantando en público. Dicen que hay lugares para hacerlo, hay formas de hacerlo, no es como que vayan por la calle con las chichis de fuera. O sea, se sacan una boobie y muchas veces se pone un pañuelito, una cobijita para que nadie la vea mientras amamanta al bebé, cuando en realidad esto es un acto muy natural, es un acto de naturaleza que todos debemos de tener, tenemos que percibirlo como algo normal, no como algo sexual ni como algo de índole que esté violando la ley, que esté alertando a las personas. Es cierto que hay lugares y hay momentos para hacer ciertas cosas, hay ciertos cuidados que se tienen, no es como que la mujer, como les digo, vaya con la chichi de fuera, pero sí se tapan tantito para amamantar al bebé. Hay que dejar de estarlas acosando, hombre, es algo natural, es algo que la ley sí debe contemplar para poder protegerlas, que lo puedan hacer, que la ley las proteja en esto. Vamos a un breve corte comercial y regresamos con las demás reformas para ver cómo estamos intentando cuidar a nuestras mujeres de un gobierno que culpa a los neoliberales cuando las queman vivas. Aquí en Redactivos, con WhatsApp acá.
Saludos, Tano, Mesa, saludos a Junior Cortés, desde Boobies, y la Cheve, dice algo a Zafraca, pues sácala, hoy te pagan, saca Cheve, y bonles, quiero bonles. A poder acá, sí, quiero bonles. Saludos de Guadalajara, a Nelu. Gracias. Saludos hasta allá. Deberían hacer cuartos para que se sientan más cómodas, dice Yajaira. No, ¿para qué? Así mero, en la vía pública. Por el de volada. Es más, deberían ser miradores. Que está así ella en el centro y un montón de sillas alrededor para verla. Así, ole, se está mamantando. ¿Qué pasó con el chamaco? Dice Jesús. ¿Recuerdan al chamaco que se perdió? Que lo robaron y no sé qué, pues resulta, ya saben. Pues, bien, por eso yo no quise dar la noticia en cuanto salió del niño que se robaron. Porque luego empiezan un montón de chismes y al rato no sabemos qué es verdad y qué no. Resulta que el papá se lo llevó. Clásico, ¿no? La mamá no deja verlo al papá, que se pelean por el niño, el papá se enfada y se lo lleva. Eso pasó. Pasamos. Así es, andamos bien radiactivos aquí en Radiactivos con WhatsApp, para que nos mordió el locutor radiactivo. Y ahora tenemos ese programa donde fingimos ser más cultos durante toda la semana y el fin de semana también, cómo no, para que podamos ser ese amigo pesado que en la peda se pone a hablar de política y eso. Cuando sus amigos nada más se quieren divertir y perrear hasta el suelo, pues yo soy ese amiguito. No, no se crean, a veces sí, a veces estoy en el antro, o estoy bailando, o estoy en la peda, estoy en mi borrachera, estoy descansando, pasándola bien con mis amigos, y de repente se acerca la gente, que por cierto, qué chido, y gracias por acercarse, gracias a todos los que me saludan en la calle, que se siente bonito. Pero a veces estoy tomando, estoy relajándome, y de repente llega alguien. ¿Qué onda, WhatsApp? ¿Qué opinas del alcalde? Oye, se pasó el gobernador, ¿verdad? Uy, ¿qué opinas del presidente? Y yo digo, güey, ¿me permites? Estoy perreando hasta el suelo. Hay tiempos, hay momentos para hablar de esas cosas. Si me ven festejando, no me hablen de política, güey. O sea, es como, si tú estás trabajando, imagínate que sales de trabajar, estás divirtiendo, te estás perreando hasta el suelo y llega alguien a hablarte de tu trabajo. Uy, pues cállate, estoy perreando, pues es eso, ¿no? Gracias por saludarme a todos los que se acercan, qué chilo, qué bueno, y gracias por eso. Pero pues también hay lugares, hombre, si me ven perreando hasta el suelo, no me hablen de política, acérquense a saludar, nos echemos una cheve juntos, claro, jalo, pero de ahí a que me empiecen, ay, ¿qué opinas del alcalde? Vato, pues estoy pisteando con mis camaradas, no opino nada del alcalde, el alcalde me vale. Así que igual, gracias por acercarse a saludar a todos ellos. Continuamos con el chismecito esto de las leyes que estamos haciendo para poder proteger a nuestras mujeres, aunque el mismo presidente culpa al neoliberalismo cuando las queman vivas, pero los diputados están trabajando bastante duro para poder legislar en favor de ellas. De acuerdo con el documento de las reformas que hicieron, una integración paritaria en las dos cámaras del Poder Legislativo Federal influyó de forma positiva en la aprobación de decretos de género. Fíjese que ahorita la ley contempla que los partidos tengan que candidatear 50% mujeres, 50% hombres. También hay leyes para que los gobiernos, en sus directrices, como el director de Omapas, el director de Obras Públicas, esas direcciones, bueno, que sean presididas 50% por mujeres, 50% por hombres. Y es precisamente para esto, porque si fueran puros hombres, ¿qué cambios tendríamos a favor de la mujer? Que sí es cierto, los hombres queremos proteger a nuestras mujeres. Si se fijan, la mayoría de los hombres estamos dispuestos a lo que sea con tal de proteger a una mujer. Si vemos a una mujer en la calle siendo acosada por un hombre, la mayoría de los hombres nos vamos a levantar a romperle la cara a ese hombre por andar acosando a una mujer. Entonces los malos no son más, ni tampoco nos representan. Pero aún así, sí hace falta tener una perspectiva femenina al momento de legislar. Así que estas leyes, que prácticamente nos obligaron a tener 50% mujeres y 50% hombres en la Cámara de Diputados, por fin están dando frutos, están dando resultados, haciendo que las mujeres, acompañadas de los hombres obviamente, hagan leyes en favor de la mujer. Para aquellos que decían, no, eso no es justo, no es justo porque están dejando, desperdiciando a otras personas que a lo mejor están más preparadas por el puesto, nada más porque ahora resulta que le toca a una mujer. Hay algo de razón en eso, pero sí hacía falta obligarnos a tener 50% mujeres y 50% hombres, precisamente para que estas leyes pudieran funcionar, estas leyes para proteger a las mujeres. Y fíjense, está esta disputa, a ver, ¿qué opina usted? Esa disputa, dicen, imagínate que en San Luis Río Colorado, vamos a poner un ejemplo, imagínate que en San Luis Río Colorado toca una mujer para la diputación, ¿no? Diputada local, toca una mujer, a fuerzas, pero en los partidos no hay una mujer que realmente se quiera lanzar, los más preparados son hombres. En ese caso. Pero como la ley te obliga a tener 50 y 50, a fuerzas van a tener que poner una mujer, aunque tal vez no estuviera tan preparada como un hombre. Y caso contrario también, ¿eh? Como el hombre que estaba ahí. Caso contrario también. Imagínate que obligas a Luis Río Colorado, le toca diputado hombre. ¿Haz de cuenta? Hombre, a los partidos les toca diputado hombre. Y resulta que la más preparada era una mujer.
pero no le van a dar chance porque ahora por ley toca que sea un hombre. Ese es el problema que se tenía con esto. Pero realmente hay muchísimas personas queriendo participar. Hay muchísimas. Entonces, sí es un poquito extrema la ley que te obliga. No, no, no. Ahora toca mujer. No, no, no. Ahora toca hombre. Es un poquito extrema, lo sé. Pero ese es el problema. No, más que problema, es como el paso natural de las cosas. Cuando hay un problema, normalmente se van hasta otro extremo para poder resolverlo. Luego, poco a poco, es como un tira y afloja. Se va tirando, se va aflojando hasta que llegas a una síntesis. La tesis, la antítesis, llegas a una síntesis. Llegamos a una resolución que es perfecta para el problema. Pero antes nos tenemos que ir a los extremos. Por eso mismo, nos tuvimos que obligar a tener que votar a fuerza, sí o sí, por una mujer y por un hombre, 50 y 50% en las candidaturas. Y ahora estamos viendo los resultados. Ya vimos que sí funciona y que así debería de seguir siendo. Deberíamos obligarnos a tener 50% mujeres y 50% hombres. Actualmente la Cámara de Diputados se compone de 251 mujeres y 249 hombres. Incluso hay dos mujeres más, fíjense. En tanto que el Senado de la República se forma por 64 mujeres y 64 hombres. En la perspectiva comparada de la Agenda para la Igualdad Sustantiva, no solo se ha mantenido como uno de los asuntos prioritarios del Congreso de la Unión, tal como ocurría pues, en estas legislaturas. O sea, esta ya es una, como les digo, una obligación que tenemos todos de tener en cuenta a las mujeres y a los hombres. Además, hubo reformas de seguridad y salud. En medio de la pandemia de 2019, la ola de violencia que azota distintas zonas del país, los temas de seguridad y salud también fueron tocados en este tema. Los primeros destacan la reducción de los tiempos de servicio necesarios para que los militares asciendan de rango, o sea, que los militares puedan ascender de rango más rápido. La creación de la condecoración bicentenario para el personal militar o civil. La derogación del artículo 25 del servicio militar para que no se obligue a los menores de 18 años a realizarlo. Y la creación de comandancia del ejército. El tema de salud resalta la prohibición del uso de animales en pruebas de productos cosméticos, ambientes 100% libres de humo de tabaco y prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio de estos productos de tabaco. Y un nuevo modelo de salud mental. El nuevo modelo de salud mental, ya lo hemos hablado aquí, es una reverente tontería donde van a cerrar todos los hospitales psiquiátricos y van a hacer que las familias se tengan que hacer cargo de los enfermos, aun si los enfermos fueron abandonados por sus familias. Entonces los centros de salud normales que tenemos van a tener que ser adaptados para poder atender a todas las personas que estaban internados en los psiquiátricos. El problema es que no van a aprobar más presupuesto para poder adaptarlos, así que vamos a tener un descontrol por todas partes. Y pues se está dejando solos a las personas con problemas mentales. Ni modo. Vamos a una bonita canción y regresamos en cómo AMLO le responde a Estados Unidos y a Canadá cuando le reclamaron por el T-MEC, el Tratado de Libre Comercio. Y regresamos aquí a Redactivos con WhatsApp acá. Dice, mi radio se traba de lo rápido que hablas. Sí, así es esto. Voy a hablar un poco más despacito, así como locutor. Güey, ya viste, ¿qué? Quite. Anelú, ¿por qué tapa? No, espérate. Andrés Zamora. Güey, ¿ya viste la noticia de la reportera que confrontó a AMLO? ¿Qué opinas? LOL. Sí la vi. Está curada porque ya van varias veces que confrontan a AMLO en las mañaneras. Pero ya sabe lo mismo de siempre, ¿no? Les va a ignorar, va a seguir atacando a los reporteros, a los periodistas. Aunque sí, nada más nos quedan 2 años, es lo bueno. 2 años y respiramos del peor gobierno que hemos tenido actualmente, en los últimos años. Uno de los peores y más asquerosos gobiernos. Así que sí, está chido. Se hace falta valor para decirle en sus caras las cosas a los políticos, pero ojalá le vaya bien, ojalá no le hagan nada. Anelú dice, ¿por qué tapar un bebé que se alimenta? Tápate cuando comes tus tacos. Así es. Es que estamos hablando de amamantar, ¿no? Hay muchos que dicen, pero si hay niños alrededor, ¿por qué te sacas las chichis? Pues es que no se está sacando las chichis, se está alimentando un bebé. No es lo mismo, mejor aliméntame a mí. Y ese problema es, como hay muchos morbosos, como vemos muchos morbosos en el mundo, pues de repente vemos a alguien que saca las chichis y uy, a ver. Lo vemos desde otro ángulo, pues es un ángulo más morboso, más de testosterona. Y por eso, no, pues que se tacven tantito para poder tener poquita prudencia también con los niños que van pasando, que a los niños en realidad les vale, ¿no? Pero pues de todas formas, se pone un trapito y listo. Pero igual la ley ya se está contemplando poder protegerlas en esas casas. Que nadie les vaya a molestar, que ni un policía puede venir a decirles, hey, te tienes que tapar, no sé qué. Ya te vas a poder sacar la chichi y alimentar a tu bebé. Y eso es bueno.
Ponle, le hicieron este güey, Esmeralda, chisme, chisme, así de chismecito local, estatal e internacional. Ahorita al final voy a leer todos sus comentarios. Mira, terminó mi madre, saludos a mi tía Chávez. Terminó con sus radiaciones y quimios. Ah, sí, cierto, ya terminó con las quimios. Es una vencedora del cáncer, ahorita la felicitamos. Pero ya después de la media hora, ya casi. Unos 4 minutitos más, felicitemos a todo mundo. Leo sus comentarios. Fácil, fácil caigo enamorado de ti. Para los que no sepan inglés, así habla Elvis Presley. Esta canción es clásica. No sé si ustedes sepan, pero ya sacaron, acaba de salir un documental. Pues digamos, más que documental, una película biográfica de la vida de Elvis Presley. Una vida biográfica de él. Y dicen que está chida, yo no la he visto, pero dicen que sí se pone bastante suave. Que Tom Hanks por fin hace un personaje que puedes odiar, dicen. Ya ven que todos los personajes que hace Tom Hanks, pues de cierta forma te hacen amarlo, te hacen verlo como te da ternura el personaje. Pues dicen que en esta vez, como interpreta a la gente de Elvis Presley, que sí se porta de un modo bastante grotesco que hace que odies a Tom Hanks, pero como ya lo tienes en tu corazón, así que Tom Hanks es bueno, como que le crees y no le crees que sea tan mala persona, por decirlo bonito, porque estamos en la radio. Se porta muy mala persona, así que te hace odiarlo, aunque realmente ya está en tu corazón, ya se ganó tu corazón. Pero sí, dicen que por fin actúa en un personaje al que puedes odiar. Así que se la recomiendo. Luego vamos a verla y vamos a hacer un resumen de esa película, la biográfica de Elvis Presley. Pero también lo que ocurrió como de película es que Andrés Manuel López Obrador, nuestro queridísimo presidente, pues fue cuestionado por Estados Unidos porque por la reforma eléctrica que viola el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, esta reforma eléctrica que quiere hacer que usemos combustóleo, que sigamos quemando combustóleo y nos sigamos contaminando, esta reforma eléctrica que le da ventaja a México sobre otros países en cuestiones del Tratado de Libre Comercio, pues resulta que esa reforma viola los tratados de libre comercio porque tiene que darle entrada también al comercio, a la electricidad, a la energía de Estados Unidos y de Canadá. Entonces se quejaron con México, le dijeron, oye, pues acláranos bien cómo va a estar la reforma para saber qué vamos a hacer con esto del Tratado de Libre Comercio. Y AMLO, quien hace pocos días fue a Estados Unidos y se vio todo chaparrito, todo feo, todo pues tontito, vaya, todo sumiso ante el presidente de Estados Unidos cuando andaba para allá, pues aquí en México sí se alza la cabecita, no, sí se infla el pechito. En respuesta a Estados Unidos, lo que hizo fue poner un video de Chicoche, una canción de uy, 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 qué miedo tengo. Fíjense nada más, es el tamaño de político que tenemos, ese presidente tan chiquito. La Secretaría de Economía declaró que será un panel donde México y Estados Unidos linchen legalmente luego de una serie de consultas. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay ningún problema con la controversia que interpuso Estados Unidos contra el país en el marco del Tratado de Libre Comercio por la política energética de su gobierno. Mientras que la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, dijo que el linchamiento ilegal se dará hasta que interponga un panel internacional. Horas antes, la propia Secretaría de Economía informó que recibió una solicitud de Estados Unidos, para el inicio de las consultas en conformidad con lo establecido en el artículo del Tratado de Libre Comercio. Como van a hacer reformas a la ley eléctrica, a la ley energética en México, pues Estados Unidos tiene que checar qué cambios van a hacer para que no violen el tratado que tenemos entre los dos, entre nuestro principal socio comercial con el que tenemos que tener buena relación. Y aún así le responden con esas tonterías. El requerimiento, explicó la dependencia, constituye la etapa de no contenciosa del mecanismo general de solución de controversias previsto por el acuerdo comercial. O sea, que prácticamente que revisen que todo está en orden. Como adelantó el Sol de México, la representante comercial de Estados Unidos solicitó las consultas relacionadas con ciertas medidas del gobierno federal que socavan a las empresas estadounidenses en materia energética. O sea que no les van a cumplir con el tratado y eso está haciendo enojar al país más poderoso del mundo, Estados Unidos, a nuestro vecino y a nuestro principal socio comercial. Sin embargo, el presidente López Obrador aseguró que la inconformidad fue promovida por empresarios mexicanos y no por parte de estadounidenses. Otra vez lo mismo. No, no, no. Yo estoy bien. Son los neoliberales. Son los fifís los que están en contra de nuestro movimiento. No, es el país de Estados Unidos de Norteamérica el que se está exigiendo. Y aún así, no, 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 son los fifís. Así que dejó las cosas ahí y empezó a poner videos tontos de cancioncitas diciendo uy, 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 qué miedo. Ese es el nivel político de México en estos momentos, gracias a la 4T. Regresamos con el uy, 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 qué miedo contra Estados Unidos aquí a Reactivos con Guasapraca después de este breve corte comercial.
Ustedes están en silencio, pero yo no, porque esto está en la radio. Si ustedes estuvieran en la radio, estuvieran escuchando todo. O en MyTuner Radio, también pudieran estar escuchando las canciones y comerciales que ponemos. Está regresando del corte, voy a leer todos sus comentarios aquí en la radio. Voy a mandar sus saludos y toda la cosa. ¿Cómo la ven? Así es, el presidente del comité de la controversia por la política de 4T, respaldada por legisladores. Ánimo, ánimo, ánimo. Qué local, ¿eh? La competencia de taxistas, golfeños. Eso luego. Ahora sí regresamos. Así es, rayamos estilo aquí con Guasapraca, trayéndoles el chismecito local e internacional de todo tipo para poder fingir ser más cultos durante este hermoso fin de semana, porque al fin es viernes de banqueteras, de viernes de perdición y locura, de excesos hasta el domingo, que andemos bien crudos jurando que no lo vamos a volver a hacer, viernes de gastarnos todo el dinero en una peda y luego decir que, ay no, ¿cómo que ya no tengo feria? Ese es viernes, el viernes, el día de hoy, señores y señores, que lo gocen con este hermoso calorzote de 43 grados centígrados que está haciendo, con la máxima de 44 que se espera. Fíjense, estábamos hablando de esta controversia que puso Estados Unidos por la reforma electoral del presidente. Fíjense que el presidente del Comité de la Fianza del Senado, Roy Wedden, en Estados Unidos, consideró que las políticas energéticas proteccionistas de México son, según él, un doble golpe contra el progreso económico y ambiental. Y reiteró que con ellas el país incumple sus obligaciones al excluir del mercado a los proveedores estadounidenses de energía renovable y otorgar ventajas a las empresas estatales. El senador Ted Cruz aseveró que el gobierno de México ha estado violando este acuerdo y subrayó que ya era hora de que Estados Unidos respondiera. Ahí están nuestras relaciones internacionales, allá van. Fue bonito mientras duró. Ay, ojalá en 2 años sí votemos bien, gente. Ojalá en 2 años sí votemos bien. Pero bueno, vamos con ustedes porque se están comunicando acá en comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre estas noticias? Ustedes son los protagonistas y han estado reportando, lo cual agradezco bastante. Vamos a leer sus comentarios. Yajaira Sánchez dice hola, que se está reportando. Saludos también a Abramcito Uchija, que dice hola. Esteban Wizard, que dice saludos desde Pascual Ortiz, que le estoy diciendo que no sé dónde queda Pascual Ortiz, pero pues saludos para allá. Debe ser un pueblito, que no sé, lo busqué en Google Maps y no me salió. Saludos desde el Bubis, dice Tando Mesas Díaz. Inviten, saquen el Bubis, sobres, una charola y algo, una cubetita. Saludos, dice John Quesad. Saludos a Carmen Reséndez, que también se está comunicando. Saludos a Vamos a Pistear, dice John Quesad. Fuga al Bubis, ahí con nuestra camarada que nos están saludando. Jesús Suárez dice saludos, champ. Saludos con hamburguesas y pizza y todo eso. Ya sé hambre, ahorita llegando a ver qué me hago. Jesús Manuel Arendiva, mi carnal, dice ¿qué pasó con el niño? Saludos. Ustedes verán la noticia esta que hubo aquí en San Luis Río Colorado sobre un niño que se robaron, que yo me enteré mientras hacía el noticiero el día de ayer, mientras hacía el programa, y por eso no quise decir nada, porque al principio hay un montón de desinformación y al final se aclaran las cosas. Resulta que no fue un grupo armado, no están robando niños en la ciudad, tranquilos. Resulta que fue la clásica, el papá del niño se lo robó, así tal cual, ¿no? La mamá, el papá, pleitos, el niño, el papá que es del sur de México, vino por el niño y se lo llevó. Eso fue lo que pasó. No estoy disminuyendo lo grave que es esto. Obviamente es malo llevar a tu niño sin el permiso de uno de los dos padres. Aunque tú seas el papá o la mamá, pues no está bien hacer eso. Pero eso fue lo que pasó. No hay robachicos, no hay crimen organizado haciendo trata de blancas aquí en la ciudad, menos que se sepa, ¿no? O sea, no fue nada de eso. Fue el papá que vino por su hijo y se lo llevó sin permiso de la mamá. Por eso fue todo el escándalo. Pleito de papás, mamá que no deja al papá ver al niño y esas cosas. Lo de siempre. Pero pues la ciudad se alborotó porque empezó toda la desinformación a decir que no, que el grupo armado llegó y se llevó el niño. No, fue el papá. El papá se llevó el niño.
No sé qué más sucedió, no sé si ya agarraron al papá, no sé si ya volvieron al niño, no sé qué onda con eso, el pleito familiar, pero eso fue lo que pasó. Entonces, por eso es muy importante los comunicadores, ¿eh? No anden diciendo las noticias así como así de ¡habla de esto! No, no, espérate, primero hay que informarnos bien y luego vamos a hablar al respecto. Porque me andan diciendo que hablara de eso y eso. No, no, espérense, primero quería saber la verdad y luego hablar de eso. Es la responsabilidad de un buen comunicador. Ahora sí, Eduardo Velasco Ochoa, epa, le dices saludos, Tano Mesa Díaz, se está mandando saludos también. A Junior Cortés también, que se está reportando. Tano Mesa Díaz dice que desde el Bubis. Y la Cheve dice, Aarón Guasapraca, así es, ya es viernes de viernes, saca la Cheve porque te pagan, hoy te toca a ti. Anne Luz desde Guadalajara, fíjese, saludos hasta allá, hasta Guadalajara, que a través de redes sociales nos están viendo, pero también a través de MyTuner Radio, no importa dónde te encuentres, nos puedes estar escuchando. Descarga MyTuner Radio y busca la primera 1520 AM. Deberían de hacer más cuartos para que se sientan más cómodas, dice Yajaira Sánchez, en cuestión de esta de las mujeres que amamantan a sus hijos en vía pública, ¿no? Que la ley ya está contemplando protegerlas, porque hay mucha gente que las confronta, incluso policías que van con ellas y les dicen que no pueden amamantar en público. Bueno, la ley está cambiando, ahora ya las va a proteger para que nadie les pueda molestar en caso de tener que amamantar a sus bebés, porque eso es bueno. Incluso el no permitirles amamantar a sus bebés hace que los estén alimentando con pura fórmula, y a los bebés lo que les conviene, mira, va pasando un carro ahí sin una llanta, lo está remolcando, ni modo. Sí, ni modo, San Luis Río Colorado, señores. Bueno, la ley ya las va a proteger para que puedan amamantar en todos lados. Dice Yajara que debe haber cuartos para que se sientan más cómodas. No es mala idea, no es mala idea, aunque más bien deberíamos cambiar la cultura para dejar de ver con morbosidad a una mujer que se saca un seno para alimentar a su bebé, porque pues es algo natural y el bebé lo necesita. Esmeralda Sánchez, saludos, también que está reportando. Jesús dice, mi radio se traba de lo rápido que hablas. Así pasa cuando sucede a veces. De repente empiezo a hablar rápido y no me doy cuenta. Un doble tempo. Andrés Zamora dice, güey, ¿ya viste la noticia de la reportera que confrontó a AMLO? ¿Qué opinas, LOL? Sí la vi, una reportera que fue a la mañanera a confrontar cómo López Obrador ataca tanto a los periodistas. Y pues pasó lo de siempre, ¿no? El presidente igual se va a defender, más que defender, va a seguir atacando a la prensa. Nos quedan 2 años de eso, aguanten tantito, ya 2 años y respiramos. A no ser que gane otro ahí empleadito de AMLO que siga atacando y dividiendo al país, ¿no? A menos que ellos sigan ganando, nos quedan nada más 2 añitos de esta tortura donde los comunicadores están siendo asesinados por el crimen y luego están siendo atacados por sus políticos. Sí lo sabré yo. Así que espero que no le pase nada a la reportera. Hace falta un par de ovarios para poder enfrentarse al presidente así. Y bien por ella, bien por ella. Andeluz dice, ¿por qué tapar un bebé que se alimenta? Tápate cuando comes tus tacos. Así es un bebé que se está alimentando. Hay que dejar de verlos con morbosidad, hombre. Aarón Guasapraca dice, ponle. Esmeralda Sánchez, chisme. Respira, dice Esmeralda Sánchez, porque habló muy rápido. Y miren, resulta que a mi tía Chávez, mi tía que tenía cáncer, esta semana terminó con sus radiaciones y quimios. Es una vencedora de cáncer, dice su hermana, mi jefecita santa, Ana Luisa. Así es, buenas noticias para todos. Al fin, mi tía Chávez se liberó del cáncer. Hace una semana recibió su última, esta semana recibió su última radiación y ya por fin pudo tocar la campanita y está libre, libre de cáncer. Saludos también a Yoli M. Sánchez, a Zulia, al Coco, que dice, nana, ¿por qué no hablaste de eso? De lo del niño, porque me quería enterar bien de la noticia. Anel Luz dice que andaba traficando dulces, el niño, ¿no? Seguramente. Y Coco dice que qué mendigo, así es, así es. Saludos a todos los que están reportando, este programa es de ustedes, ustedes son los protagonistas. Pero hay que volver ahora sí al chismecito, el chismecito local. ¿Qué está pasando aquí en México? ¿Qué está pasando? Después de una breve canción, muy bonita canción, y regresamos aquí a Red Activos con Guasapraca. Buenas noticias, chavos. Me acaban de decir, me acaban de informar. Me acaban de informar que los algodoneros de San Luis ganaron. Ganamos los algodoneros de San Luis. San Luis Río Colorado le ganó los de Ensenada en el partido de béisbol. En extra innings. 6-5. El sábado es el sexto juego. En Ensenada, se van a ir para allá a jugar a las 7 de la tarde. Ok. Ahorita cuando entremos a la radio doy la noticia.
Ustedes están en silencio, pero la radio no. Ahora sí. Ya. Ahora sí los atiendo. Hey, eres Karen. Quiero hablar con tu supervisor, dice el Coco. Allá andamos viendo South Park. Al rato me voy a volver Karen. ¿Qué no sabes? Que soy importante, tengo derechos. Háblenle a la policía. Todos tontos. ¿Por qué se tapó este comentario? Qué guapo, ¿qué hora sales por el pan? Y se tapó. Bueno, ahí está Leti. Sálguese, la familia se salga del en vivo. Sálguese, órale. Regresamos. Regresamos aquí a Radioactivos con Guasapraca con una gran noticia. Me acaban de informar que ayer ganaron los algodoneros en extra innings. Así es, ayer los algodoneros de San Luis ganaron en el estadio de béisbol. Ya saben que estaban estos partidos el día martes, miércoles y jueves. Hubo partido de béisbol. Pues resulta que les ganamos. Los algodoneros de San Luis le ganaron a los marineros de Ensenada 6-5 en extra innings. O sea, se fueron a finales, hasta el final del juego 6-5, estuvo bastante reñido y les ganamos. El sábado es el sexto juego en Ensenada a las 7 p.m. Así que vamos algodoneros, sí se puede, cómo no. Andamos bien radioactivos y andamos bien emocionados porque aquí en San Luis Río Colorado la casa se respeta. Vinieron a querer ganarnos. Pues no, fíjense, no. Aquí en San Luis Río Colorado, los algodoneros de San Luis le ganamos a los marineros de Ensenada. Tenemos el mejor equipo de la Liga Norte y así se va a mantener, cómo no, a defender el título. El sábado es el sexto juego en Ensenada, así que estén atentos ahí en MyTuner Radio, también a la 1520M, porque ya saben que aquí cubrimos los juegos de los algodoneros de San Luis. Pero, felicidades a los algodoneros de San Luis. Y se lo recomiendo, la próxima vez que haya un partido aquí en el Estadio Grande, un partido de béisbol, se lo recomiendo porque se pone bueno el ambiente. Les decía que yo fui el martes, fui con mis amigos. La cheve está rica, da un poquito cruda, pues claro, porque nos cruzamos. Hay bebidas, hay cheve, hay shots, hay boneless, hay botana. Y la gente se anima un montón, el público ahí en las gradas. De repente ponen canción y todos aplaudiendo aquí con ritmo y que pisando y todo. Se pone bastante bueno. Así que felicidades a los algodoneros de San Luis. La casa se respeta y enhorabuena. Nos vemos el sábado. Es el sexto juego de Ensenada a las 7 de la tarde. Yo no le entiendo mucho al béisbol. Le andaba preguntando a un amigo que tenía ahí al lado que sí, que estaba pasando, que si cachaban la bola aún podían hacer una carrera o ya se acababa, qué onda. Y ahí me andaban explicando. Sí se pone bastante interesante, porque si ustedes lo ven por la tele o así, pues van a decir, pues podrían ser. Es un poquito especial el béisbol. Dicen que no es para todo mundo, porque es un poquito más lento, ¿no? Y cambian de posiciones y de repente el pitcher y esas cosas. Pero en realidad lo chilo es la tribuna, lo chilo es estar ahí con el público y poder ver el partido, disfrutarlo con tus bebidas, con tu cerveza, con tus amigos y agarrar cura con todo mundo, porque de repente el que está atrás te empieza a hablar, el que está al lado también, y cuando vas por los boles ya hiciste un nuevo amigo, está bien curada, se pone bien chilo el ambiente. Me gustó bastante el béisbol y obviamente voy a volver a ir. Así que estaría chilo, ¿no? Ensenada, el sexto juego en Ensenada a las 7 de la tarde, para que estén bien atentos y apoyando a los algodoneros de San Luis para coronarnos campeones otra vez. Esta, aunque no lo sepa usted, es una ciudad beisbolera y somos potencia, somos el mejor equipo de la Liga Norte y de aquí se van a las grandes, a las chilas. Y aquí han salido los algodoneros de San Luis, han salido para las grandes ligas, incluso las de Estados Unidos. Entonces, en buena hora, vamos a un breve corte comercial y regresamos con sus comentarios en Radioactivos con Guasapraca. Ando medio relax, ahí como la ven. Ando como que... Hay un montón de notas que dar, un montón de noticias, pero... Vamos a empezar con la preguntita del día de ayer, ¿cómo no? Mejor con la preguntita del día de ayer. Aquí la tengo. Datos curiosos. Vamos a ver con los datos curiosos a comentarlos. Leonardo da Vinci fue la primera persona en concluir correctamente que la erección humana es causada por la sangre. Antes que él, todos pensaban que era aire. Y que una brisa fuerte podía provocar una erección. No manches. Vamos.
Así es, Radios Activos, aquí con su amigo el Guasapraca, trayéndoles el chismecito local, estatal e internacional, y pasándoles también el micrófono a ustedes, porque ustedes son los protagonistas. Hay un montón de cosas que hablar, pero antes que eso, bueno, antes que eso no. Además de eso, también les hago preguntas de vez en cuando en Reddit, en varias redes sociales también. A veces lo hago en Facebook, a veces en Instagram, historias, a veces, sobre todo, en Reddit. Y esta vez les pregunté desde el día de ayer qué datos curiosos tenían que comentar. Y hubo muchas respuestas bastante, pues, curiosas. Lo chido de Reddit, para quien no sepa qué es Reddit, Reddit es una red social como Twitter, hagan de cuenta. Usted pone una pregunta, puede poner memes, puede poner videos, puede poner lo que sea. Yo lo uso para poner preguntas, o en estas secciones que se llaman preguntas al Reddit, o preguntarle a Reddit, pregúntale a Reddit en español, en inglés, luego lo traduces, donde la gente hace una pregunta y las demás personas le contestan, y puedes encontrar respuestas bastante interesantes. Es lo que yo hago en Reddit, de vez en cuando, y les pregunté qué dato curioso conocen, que dicen, ¿por qué rayos sé esto? No sé por qué lo sé, pero lo conozco. Y hubo bastantes respuestas. Por ejemplo, el día de ayer concluimos que los elefantes pueden ronronear. Y ahora aquí dicen, Alejandro dice, puedes oler tus propios pulmones, tu cerebro simplemente lo filtra. Los pacientes de trasplante de células madre pueden saborear y oler las células sanguíneas de sus donantes durante la infusión. Ay, güey, ¿sabía usted eso? Podemos oler nuestros pulmones, pero nuestro cerebro lo filtra. Tiene sentido, ¿eh? Porque pues en nuestros pulmones viene el aire cuando inhalamos, y cuando exhalamos, pues igual sale el aire de nuestros pulmones. Se supone que sí deberíamos poder oler cómo, vaya, pues cómo huelen nuestros pulmones, pero nuestro cerebro lo filtra. También es por eso que a veces no podemos oler nuestro propio mal aliento. La boca está bajito de nuestra nariz y no podemos saber que tenemos mal aliento. Nuestro cerebro se acostumbra al olor y lo filtra, y al final ya no sabemos que tenemos mal aliento. Eso también es un sistema evolutivo para que nuestro mal olor, nuestro mal aliento, no afectara nuestro olfato, y así pudiéramos saber si alguna comida estaba echada a perder o no, y así poder sobrevivir como especie. Por eso no podemos olernos a nosotros mismos, pero sí a los demás. Es un rasgo evolutivo que ahora ya es un rasgo, pues, que nos daña socialmente, ¿no? Socialmente no sabes que apestas, ahí andas, pero podemos oler nuestros pulmones, por si no sabían. Pongan atención, lo que estás oliendo son tus pulmones. Los huevos de pingüinos se vuelven transparentes cuando están duros. Ay, bueno, ok. El mayor productor de neumáticos del mundo por número total de neumáticos fabricantes es Lego. Lego, ni siquiera una empresa automotriz, que México es líder en empresa automotriz. Pues no, resulta que Lego fabrica más llantas que Michelin y que cualquier otra marca de llantas. En Starship Troopers, los actores acordaron hacer la escena de la ducha mixta solo si el director se desnudaba con ellos, y así lo hizo. Muchos directores dirán, son mañositos. Muchos directores, voy a poner una actriz como Adam Sandler, ¿no? Que le están criticando a Adam Sandler. Todas sus películas, Adam Sandler, todo feo, todo fachoso, todo X. Y la actriz que supuestamente es su esposa, la Salma Hayek, ¿no? Acá, una actriz bastante bonita. Claro, no se va a poner una también toda fachosa ahí como él. Y pues a los directores bastante mañositos a veces ponen a hacer escenas de desnudos. Como las películas mexicanas, ¿no? Yo les reto a ver una película mexicana que no tenga al menos una referencia al sexo, o alguna referencia a desnudos. Siempre hay algo. No puede ser película mexicana si no salen chichis. Pues bueno, aquí los de Starship Troopers dijeron, ah, no, ¿quieres escena de desnudos? Pues tú también te embichas. Y les aceptó el director, se embichó junto con ellos. Fíjense, la cabeza humana promedio salta con 3 vueltas completas. Así que el límite es 2. Hay una cirugía llamada rotacionoplastia, en la que extraen la mitad de la pierna y luego vuelven a colocar el pie hacia atrás en el muslo para que el tobillo pueda ser la nueva rodilla para una prótesis de pierna. Parece asqueroso, pero realmente mejora la calidad de vida con respecto a otra opción, que es ninguna rodilla. Así es, yo había visto esto y sí es bastante increíble de ver, ¿eh? Con unas personas, pues les tienen que amputar la pierna, la mitad de la pierna, o que no les sirve tantito la pierna, les amputan desde la mitad, les colocan el pie donde está la rodilla, pero al revés. Así cuando doblan el pie, es como si estuvieras doblando la pierna. Ya te ponen la prótesis y así la gente puede correr. Pero en realidad, cuando se quitan así la prótesis, se puede ver el pie. Tienen la rodilla, donde debe estar la rodilla, tienen el pie al revés. Se ve bastante curioso, bastante curioso, pero es un avance increíble en la ciencia para poder tener más calidad de vida. Dice aquí Héctor que el pulpo se separa y arroja un pene de brazo modificado cubierto de esperma a su pareja. ¿Qué? Es como una lanza, es como si te lanzaran una flecha y te embarazaran. El verdadero cupido es un pulpo, arroja el pene de forma de un brazo modificado cubierto de esperma a su pareja. Y pensaba que las fotos no solicitadas eran malas, le responden. Mira una chica bonita, rápido, dispárale tu polla. Y sí, imagínense que así fuéramos también nosotros. Que te gustara una mujer y le lanzaras así un brazo, bueno, le lanzaras tu miembro. Toma, ahora estás embarazada.
Hay que agradecer que nosotros es más complicado embarazar a alguien, si no, uff, ya seríamos todos papás. Vamos con una bonita canción y regresamos con estos datos curiosos que ustedes me pusieron en comentarios en Radioactivos con WhatsApp acá. Ladyfinger, estamos escuchando. Miren, aquí están las preguntas y los demás van respondiendo. La velocidad a la que puede correr un insecto es limitada. Cuando por la longitud de sus patas, las cucarachas tienen patas traseras más largas que las cuatro patas delanteras. En algunas especies de cucarachas, cuando corren a toda velocidad sobre el terreno llano, las cuatro patas delanteras dejan el suelo. El cuerpo de la cucaracha actúa como el ala de un avión volando justo por encima del suelo, pateando con sus patas traseras. ¡Ay, güey! Pequeños hijos de puta idea. Estamos relax porque es viernes. Es de viernes de relax. Anelú dice, no te dejan hablar muchos comerciales, dice. ¿Cuál? Pues nomás es un comercial cada 15 minutos y una cancioncita cada 5, ¿está bien? Me ayuda la canción también a no gastarme yo para poder alcanzar a hablar de todo, así a gusto, estar a gusto. Porque si no estuviera yo en chinga, y pues nada. Es mejor relajarnos de vez en cuando. Saludos, morro, dice Pancho López. Saludos, Panchote López. Me manoseó mirándote, dice Aarón. Suertudote. Yo también frente al espejo, así, oh, mírate. La canela molida es técnicamente aserrín. Sí, es cierto, ¿eh? La canela es como que el tallo de un árbol. Y si la mueles, pues es aserrín. ¿Te estás comiendo aserrín? Ok. Goldish no tiene recuerdos. 2 segundos. Algunos pueden recordar la cara durante años. Ah, los peces dorados pueden recordar tu cara durante años. O sea, te están viendo y te reconocen. Saben lo que estás haciendo los peces dorados. Lady Fingers. Bonita canción, bonitas musiquitas para relajarse este viernes. Porque ya es viernes, viernes de relax. Vamos a relajarnos, vamos a tomarlo con calma. Y a tomar el merecidísimo descanso. Bueno, ustedes, porque yo tengo planeado trabajar muy duro durante todo el fin de semana. Pero bueno, vamos a relajarnos de todas formas porque es viernes. Disfrútenlo, calorcito, no le hagan confianza. Pero es para, imagínense ahorita con esos 43 grados centígrados que tenemos, poner una caguamita en el congelador, ¿no? Una caguamita en el congelador, esperarte un ratito, unos 15, 20 minutitos y regresar por ella y que esté como tubillo de albañil. ¡Hombre, chulada! ¿A poco no se les antoja, eh? ¿Cuál les gusta a ustedes? ¿Ligeras? ¿Las oscuras? ¿O las artesanales? A mí me gustan de todas. Sigo aquí con los temas de interés. ¿Cómo se dice? Esos datos curiosos, con los datos curiosos que han estado mandando. Dice uno que la canela molida es técnicamente aserrín. Si se ponen a pensarlo, es verdad. ¿La canela qué es? ¿Es como un trozo de tallo de un árbol o algo así? Si lo mueles, pues es como pues, tabla molida. Estás comiendo aserrín. En los peces dorados, dicen otros, no tiene recuerdos de 2 segundos. Algunos pueden recordar una cara durante años. Ese es un dato que yo ya había escuchado, ¿eh? Que los peces dorados no son como todos los peces que no tienen recuerdos y que están nada más existiendo, luchando por respirar en esa pecera pequeña en la que lo pusiste. No, los peces dorados pueden reconocer tu cara, ¿eh? Reconocen a su dueño. Así que si tú pensaste que el pez dorado no te estaba viendo hacer esas cochinadas, estás muy equivocado. Los peces dorados tienen recuerdos. Ellos pueden recordar lo que hiciste. Pueden recordar tu cara, pueden recordar a sus dueños. Lo reconocen. Por cierto, dice que el fuego huele diferente dependiendo de qué tan lejos esté la llama de tu cara. A mí eso me suena a trampa. Huele una trampa, así que no lo voy a intentar. El 8 de abril de 1942... Y este estaba bastante larguito. Un destacamento de soldados polacos desplegados en Irán por los aliados compró un osesno a un niño iraní.
En agosto, el oso fue entregado a la 22ª compañía de suministro de artillería y los soldados lo llamaron Wojtek. Le dieron de comer leche condensada, miel, frutas y cerveza, que terminó siendo su bebida favorita. Obviamente la cerveza tiene que ser la bebida favorita. También comenzó a fumar y disfrutaba de la lucha libre con sus amigos humanos y de dormir en las noches frías. Cuando el segundo cuerpo polaco fue reubicado en Italia para luchar junto a los británicos no transportarían meras mascotas en un barco de tropas, por lo que Wojtek se inscribió formalmente en el ejército polaco como un soldado raso. Un oso como un soldado raso. Durante la gran batalla del Monte Cassino, el soldado Wojtek, el osito este, ayudó a mantener las armas disparando, transportando cajas de munición, cada una con 4 proyectiles de 25 libras. Esas cajas normalmente requerían 4 hombres para transportarlas, pero por su valentía y servicio en la batalla, Wojtek fue ascendido a cabo y su rostro se convirtió en el emblema de la 22ª compañía de suministros de artillería. Después de la Segunda Guerra, en 2022, fue enviado a Escocia antes de ser desmovilizado, momento en el que Wojtek fue entregado a un zoológico de Edimburgo, donde los soldados polacos lo visitaban con frecuencia hasta su muerte en 1963, hace poquito, hace 60 años. Esa es la historia del cabo Wojtek, el oso de la artillería polaca. Fíjate nada más. De hecho, dicen ellos, solo se comió los cigarrillos, lo que lo hacía más divertido. Y tenían que ser encendidos. Un oso como soldado. Pero yo me pongo en la posición de los otros soldados. Imagínate que a ti vayas como humano, te esfuerces y no te asciendan a cabo. Pero a un oso sí. Vas a tu casa y tu esposa: ¡ay, Juan! ¡A ti no te ascendieron! Pero al oso sí. Fíjense, un oso de mascota en la guerra. Es bastante como película o como videojuego, ¿no? Ser un oso en una guerra, poder convertirte en un animal y poder andar ahí combatiendo contra los nazis. ¡Qué bonita historia! Aunque también pobrecito oso, ¿no? Porque resulta, seguramente se va a haber asustado mucho con los disparos, pero bueno. Dicen que cuando Haití estaba luchando contra los franceses en una guerra civil, los franceses enviaron a algunos polacos para lidiar con eso. Cuando vieron cómo trataban a los esclavos, los polacos se unieron a la revolución de Haití. Fíjate nada más, a la revolución de Haití. Haití estaba luchando contra los franceses para poder independizarse. Y cuando enviaron a polacos para vencer a los haitianos, fue tan mal como trataban a los haitianos que los mismos polacos terminaron uniéndose a Haití en contra de los franceses para poder liberarlos. Fíjate qué tan mal trataban a las personas en Haití. Que para si no lo saben, Haití está cerquita de América Latina, ¿eh? No es un lugar allá muy lejitos. La piel que conforma tus labios es el mismo tipo de piel que la del ano. Ahí por si tenían la duda. De hecho, si besas a alguien en la boca, estás formando un túnel de ano a ano. ¿Sabías? Entre esa persona y tú hay un túnel gastrointestinal desde sus bocas hasta sus anos. De ano a ano formas un túnel de tantos metros de distancia, de longitud. Así que por si no lo sabían, ya lo saben. Están más informados sobre el chismecito nacional internal, estamos ahora sí más informados sobre las amenazas que tienen las mujeres, sobre que las queman vivas, sobre cómo nuestros políticos no hacen nada al respecto y cómo culpan a los neoliberales, que es horrible ser mujer en México, que están legislando para que puedan amamantar en público. Ahora saben que los elefantes ronronean y que la piel de tus labios es la misma que la de tus anos. Así que bienvenidos aquí a Radioactivos con Guasapraca. Se acabó el programa, se nos fue muy rapidito. Muchas gracias por todos sus comentarios, muchas gracias por haber participado, muchas gracias por sus buenas vibras. Nos vemos mañana, siempre de lunes a viernes. Mañana no, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde aquí en Radioactivos con Guasapraca. Diviértanse. Por la primera 15:20 AM. ¿Ya se acabó? Así es, el locutor radioactivo que te mordió solo te dio poderes por una hora. Bueno, fue divertido mientras duró. Descuiden, volverá a morderlo entre semanas siempre a las 2 de la tarde. ¿Qué? Hasta luego, guapos. Gracias por escucharnos. Eso fue todo, chavos. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí, gracias por sus comentarios, gracias por sus buenas vibras.